Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Los crisoles de la madurez. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Dicen estos versículos: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Muchos se han preguntado qué quiso decir Pablo con eso de que le fue dado un aguijón en su carne. Hay varias posibles respuestas. Por ejemplo, algunos dicen que se refería a los ataques constantes que Pablo sufría de parte de sus enemigos. Otros argumentan diciendo que se refería a la dificultad que Pablo tenía para hablar. Y un tercer grupo dicen que cuando él dice el aguijón en mi carne, se refiere al problema de la ceguera que cada vez más afectaba su vida. Ahora, cualquiera de estas respuestas tenga la razón, en realidad aquí podemos ver que Pablo concluye con dos cosas. La primera, el aguijón le fue dado, o sea, es algo externo hacia él. En segundo lugar, él también comprende que los aguijones tienen una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Para que él no pueda exaltarse, para que él no pueda decir, yo soy súper apóstol. Eso nos debe enseñar muchas lecciones para nosotros. Pero mencionemos unas tres lecciones. En primer lugar, el aguijón de Pablo no fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino más bien para evitar que pecara en el futuro. Esto es bien importante comprenderlo. En segundo lugar, hay una gran diferencia entre cortar y podar. Cuando se corta una planta es para botarla. Cuando se poda una planta es para cultivarla. Es para ver mejor fruto incluso. Así que hay un autor que dice que cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios bendiciones hasta que sobreabunden y le pedimos, Señor, quiero crecer, dice este autor, prepárate que Dios viene con sus tijeras. Y número tres, lo más importante no es el aguijón, es la gracia de Dios. A Pablo se le dijo, bástate mi gracia. Si tú y yo tenemos la gracia del Señor, cualquier aguijón en nuestra vida, en nuestro cuerpo, lo vamos a superar, porque la gracia del Señor es mayor que cualquier dificultad en nuestra vida. ¿Cuál es el aguijón por el cual estás pasando? Aférrate a Jesús. Él tiene propósito para eso. Busca al Señor y recuerda, en la debilidad humana se manifiesta el poder divino. Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.